Hombres, mujeres y niños del barrio La Martín Centeno de la ciudad de Río Blanco se organizaron para darle persecución a un sujeto después que golpeó y le robó el teléfono a una mujer. Chele, ¿te acusan por haberle tratado de robar a la muchacha? ¿Qué podrías decirnos? Él fue. ¿Qué fue? ¿Le quería robar? El teléfono le quitó. Según los habitantes de este barrio, en menos de una semana en el mismo lugar golpearon a otra mujer cuando trataron de robarle. Eso llevó que se organizaran para frenar los robos. Le salió ahí en el río, yo no sé qué. En el puente. En el puente le salió. Sí, en el puente le salió y la agarró y le arrebató. Y dicen que hasta que quería hasta violarla también. Venía sola la muchacha. Venía solita a buscar su trabajo. Él salió del río abajo a salir a la Centeno. Y de la Centeno, usted sabe que se mete que aquí, con lo de la Centeno, aquí mujeres y hombres empujamos. Se organizaron. Claro, usted sabe, mire el poco muchachito chiquito. El señalado fue trasladado a la estación policial junto a la víctima, quien pondrá formal denuncia. En menos de 48 horas, en tres sectores de la ciudad de Río Blanco, la población ha capturado a tres sujetos. Con cámara de Otoniel Mendoza, les informó David Mendoza.